Ave María, ¿cuándo será mía? Muy, pero que muy buenas tardes, noche, día y medianoche a todos. Bienvenidos a una nueva entrevista, os lo hago rápido y sencillo. ¿Por qué tienes un gorro en el pelo? Porque tengo mucho pelo y no sé peinármelo. Segundo, suscríbete si te gusta el videíto, me das mucho amor y mucho placer a la vez. Y dale un buen like si quieres más entrevistas próximamente. Tenemos pendiente Ghetto Boy, Low Battery, Puig Films, Bobe, Green y hay más gente. Así que imagínate, si le das amor a la entrevista, cuánto se pueden llegar a subir. Dale mucho amor. Y nada, chavales, qué poco más. Pasarla bien, disfrutar del videíto y ponerme por comentarios qué os ha parecido el tema de la adicción, si os habéis divertido, si no, los mejores videoclips para vosotros que tiene Uri. Y ahora vais, los que no conozcáis a Uri, ahora lo vais a conocer. Nos vemos. No olvides seguirme por aquí por Instagram. Hasta luego. Muy pero que muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva entrevista. Ahora estamos con Uri, filmmaker de Ayman Junior. Y bueno, yo ya me callo, que hable él. ¿Quién eres, Uri? Preséntate un poquito aquí en el vídeo, tío. Buenas. Bueno, sí, yo soy Uri, filmmaker, como ha dicho Anthony, como has dicho tú ya. Y pues nada, básicamente llevo en el mundo del vídeo hace 4 años, 5 por ahí, no llevo exactamente el cálculo, ¿sabes? Pero eso, no, tengo 18 años, bro, vivo en Bilbao y eso, hago lo que me gusta, bro. Uri, filmmaker, vale. ¿A qué te dedicas? ¿A qué más te dedicas? ¿O te dedicas plenamente lo que es a la edición de los videoclips y a grabarlo? Ahora mismo, a lo que puedo decir que me dedico es al parkour y a los vídeos. Pero ahora mismo, en este momento justo, estoy como que no tengo tiempo para entrenar ni nada. Entonces, ahora mismo lo que más me estoy dedicando es a los vídeos, ¿sabes? Guay, guay. ¿Solo eso? Sí, sí. Esas son las dos cosas que de las que podría dedicarme, ¿sabes? Ahora mismo. En plan de decir, pues puedo sacar pasta de esto, para que me entiendas. ¿Y cómo empezaste en el mundillo este del filmmaking, o no sé cómo se puede llegar a llamar? Buah, pues por el parkour, la verdad. porque, no sé, sin más, diría que siempre me ha gustado grabar, pero en plan, pensándolo bien, tampoco es que siempre me ha gustado grabar. No sé realmente por qué empecé a grabar, pero por algún motivo empecé a grabar con la GoPro, supongo que por los vlogs o lo que, sí. Supongo que por los vlogs o lo que sea, ¿sabes? Íbamos a hacer vlogs, no sé qué, con GoPro, así, con cámaras de mierda, no sé qué, tal. Y poco a poco, pues, he ido grabando y me ha molado el rollo, ¿sabes? Y editando, pues, los vlogs de parkour, no sé qué, tal. Y así he empezado, bro, por el parkour, realmente. Siempre me gusta hacer esta pregunta de cómo es el proceso creativo. Que, básicamente, lo que es un proceso creativo es, desde que te llega un artista, ya sea de Bilbao, que es tu sitio exterior, y te dice, bro, vamos a grabar, ¿qué tenemos que hacer? O sea, te contacta el artista, esto y esto. Vale. Sí, a mí me llama una persona, ¿no? Y yo le digo, este es el tal precio por hacer esto y tal. Si la persona está de acuerdo, claramente, ¿sabes? Pues se empieza, ¿no? Lo que hago es, me pasa el tema para que yo estudiarme el tema, a ver de qué rollo es el tema, ¿sabes? Qué es lo que se dice en el tema, qué tal. Yo me pongo así, con los ojos cerrados, me pongo el casco y escucho el tema, ¿no? Muchas veces, me reviento a escuchar el tema. Cojo y cuando tengo ideas, ¿no? Así hago como una lluvia de ideas, ¿no? Y le pregunto también al artista si tiene alguna idea de antes, no sé qué tal, porque obviamente su palabra siempre se tiene que tener en cuenta, que yo la tengo en cuenta, ¿sabes? Pero tampoco me gusta decirle a él, no, mi trabajo es grabar, tú hazme el guión, tú hazme tal y yo solamente grabo, ¿sabes? Ni tampoco me gusta que el tío tenga que quedarse, ¿sabes? Como que el tío tenga que conformarse con todo lo que yo le diga. Me gusta trabajarlo los dos juntos, ¿sabes? Sí. Y pues nada, se hace un guión. En el que se un guión técnico, una preproducción que se llama, en la que haces, pues preparas todo, ¿no? Preparas las tomas, los planos, la idea, todo lo que se pueda dejar preparado de antemano se hace para después el rodaje, pues que sea más corto, ¿sabes? Más ameno y más rápido. Luego el rodaje, que tampoco tiene mucho más misterio, ¿sabes? En plan, se dicen los días y todo eso, el rodaje, todo eso en el guión. Y pues se graba, tal, creo que hay los días que haga falta, y luego, pues la edición, que es así, no tiene más misterio tampoco, ¿no? Y es el nuestro mundo, lo que es la edición. Ha estado feo, por mi parte, no presentar al colega que está al lado de Uri. Soy Daniel, y llevo, no sé, bastante tiempo aquí con Markel Uri Arte, y que se lo ocurra mucho, se lo ha ganado, la verdad. Llevo con él desde que empezó, y verle crecer, pues me gusta, ¿sabes? Porque, joder. Mira la cara de ilusión. Ya te digo, ¿sabes? Llevamos con la GoPro, con un Stevia ahí de 10, no sé cuánto costó, no, 70 nada. Euros. Una GoPro, Stevia, GoPro. Sí, eso es. Empezó así. Perfecto, tío. Me mola porque es lo que he estado hablando con el resto de entrevistas y es la parte que quiero sacar vuestra. Es una parte más íntima, una parte más personal, que podemos estar de colegueo, ¿sabes? En plan,
Es, yo estoy con el juego siempre, tío. Bueno, tío, pues yo empecé tal y me encanta que como que no empezaste desde un punto en el que, por ejemplo, tuviste ayuda de mi primo, pues sabía hacer videoclip y no, me metió en este mundillo, sino que empezaste aprendiendo tú, ya sea de tutoriales de YouTube, ya sea de alguna comida, ¿sabes? Sí, sí. Y eso es lo que me flipa, tío. Y si tuvieses que elegir un videoclip que tú digas, aquí esto es un videoclip que me ha llevado 48 días y ahora mismo tengo que decir, este es mi mejor videoclip. No lo sé, tío, estas preguntas son las preguntas de ¿cuál te gusta más de alguna cosa? Son las que siempre digo, no lo sé, porque no sé qué responder, en plan, no sé, no tengo alguna cosa favorita. A ver, siento que ahora estoy haciendo como guiones mucho más pensados, ¿no? Y más de echarle alas al guión, de prepararlas todo mejor con una historia, con lo que sea. Y creo que en el vídeo de Ninja se ha podido ver lo del tema de la mochila, abriéndola y toda esta movida. Hacíamos negocio en el blog, ahora lo hacemos con los empresarios. En el cuarto escuchamos a Tok Tok y salí a buscarme salario. Tanto eso parece Photoshop, a los cerdos estoy haciendo daño. Cuando lo saco me quedé en shock, fue un error pero le di de mano. Ya que tanto me quieren dar, pero siempre saben dónde estoy. Me pongo al lío y toca fugar, quedamos mañana porque no hoy. Y eso, pero por ejemplo el último que he subido del Cangri con unos coches, todoterreno en el monte. Y así que al final el que mejor va a decidir es él o la peña. Vosotros, ¿sabes? Que sois los que veis los vídeos, vais a decir mejor que yo cuál está mejor o cuál está peor, cuál le gusta más, porque al final se va a valorar así. Pero el del último del Cangri con unos todoterrenos en el monte y tal, yo creo que está bastante duro y le echamos bastantes horas. Me pongo escribiendo todos mis recuerdos. Mira mi canal, verás que no miento. Sacrificio y sudor, dejando mi aliento. Todo lo que vivo le saco partido, lo escribo y lo cuento. Nunca me lamento, son cosas de la vida. Procuro rayarme poco y buscarle salida. Y eso, los mejores videoclips son los que se vienen. Pues ya está, que la gente vaya comentando por aquí, por la cajita de comentarios, los videoclips que digas tú. Dios mío, qué auténtica bomba que ha soltado Uri. Así que nada, vamos a por ello. Pues preguntilla que a veces respondéis, a veces no, totalmente respetable. ¿Cómo fue la infancia de Uri? ¿Cómo se crió? ¿Cómo llegó al mundo del filmmaking? Eso es una cosa que ya hemos respondido, pero hasta el punto ese en el que empezaste a hacer parkour y un poquito de lo que viene siendo rodando tomas. Básicamente, si a mí me dices cuando era pequeño, tú vas a grabar vídeos y vas a tener... vas a tener bastante gente, se te va a dar bien. Repercusión, sí. Eso es, yo cojo y le digo, ¿tú qué me estás contando? ¿Sabes? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué me estás diciendo? O sea, si yo no sé ni qué es una cámara, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Yo tiraba más para parkour, ¿sabes? De toda mi vida, de moverme, de saltar, de ir para allá, para acá. Y yo quería trabajar en el circo, quería no sé qué, ¿sabes? En plan, que lo que más me gustaba a mí era saltar. Y no, esa ha sido mi infancia. Mi infancia no ha sido triste, no ha sido nada, ha sido perfectamente. He estado siempre feliz, lo sigo estando todos los días. Joder. Y es así, creo, no. Eso, que no. Sin más, no ha sido una infancia de nada, sin más, mala, ¿sabes? He vivido siempre aquí en el barrio. Y eso, y no me habría nunca pensado. No se me habría pensado nunca que me iba a dedicar a esto, a la envidia, ¿verdad? Qué guay. Y luego, te voy a preguntar cosillas de tu futuro. No sé si lo tienes muy cierto, muy concreto, muy abierto. Espera, pregúntame lo que quieras. Muy tal. Quiero preguntarte simplemente cuáles son los planes de futuro. ¿Cuáles son los videoclips? Obviamente, ahora se vienen videoclips de Aimán, del tema del EP, de tal. Pero quiero ver si vas a salir fuera de Bilbao, si vas a quedarte en Bilbao, si vas a moverte un poquito, etcétera. Ay, pues mira, justo, bro, ahora, si me preguntas por si me voy a mover, sí me voy a mover. La verdad que ahora estoy hablando con bastante gente de fuera. Aún no lo quiero decir, pero a ti te he dicho uno antes, sí, fuera de cámara. Sí, sí, yo ya... Pero eso, que se va a ver, pronto la peña, pero eso, que sí que me estoy moviendo bastante, me está hablando mucha peña de fuera. Así que bueno, espero poder moverme por ahí y tal, y cuál es mi plan de futuro, pues seguir haciendo lo que me gusta. Siempre entrenando, saltando, dando saltos por ahí y grabando a toda la gente que quiera grabar, porque todo el mundo tiene el mismo derecho a tener su vídeo y yo grabo a todo el mundo que quiera. Y eso, hacer vídeos y saltar, eso es mi vida. ¿Actualmente te encuentras saturado de pedidos? Joder. Saturado de tener muchísimos, sí. Vale. O sea, quiero decir, te lo voy a decir, ¿no? Porque al final, si cualquiera le interesa, lo se lo voy a decir, ¿no? Ahora mismo tengo vídeos hasta julio. Todos los fines de semana. Bien. Me gusta el trabajo bueno. Bueno, te voy a hacer ya las preguntillas de Instagram, ¿vale? Voy a ir directamente con las preguntillas de Instagram, que me gusta. ¿Cuántos años tienes, tío? Me preguntan por aquí. 18 años, ya lo he dicho antes. Cumplo 19 el día 30 de marzo, chavales. Con 18 años, no sé cuántos videoclips programados. Bueno, y yo aquí, ¿eh? En mi habitación. ¡Ay! ¿Eh? ¡Qué máquina eres, tío! Bueno, sin problema, chavales, siempre arriba. ¿Con quién te inspiraste a eso de editar videoclips y grabar un saludo?
Buah, pues seguramente ninguna persona de que está viendo este vídeo va a saber quién es, pero es Steel. Ah. ¿Sabes quién es Steel? No. El que... Ya no tengo ni idea. ¿Sabes quién es Café? Es el que hace los videoclips a Café y a Hard CZ. No los he racionado en mi vida, los he escuchado, pero... Ah. Ya, pero sí, como no sé quiénes son... Ya... Sí, bueno. Hace parkour, por eso... El tío hace parkour y me llevo bien con él y nos llevamos guay, ¿sabes? Pues eso, va, eso, va. Eso es. ¿Cuáles han sido los cantantes con los que has trabajado que han sido más amables? Te voy a decir que todos, la verdad. Porque también el trato que tengo con ellos, yo te he dicho antes, no es de un cliente a un filmmaker, sino de un amigo a un amigo, ¿sabes? Y aunque no le conozca de nunca, le conozca de un día, le conozca de dos horas, yo sé que trato a toda la gente igual, le conozca de 2 años o 80 años. Trato a toda la gente igual. Podría decirte quién es el... que peor me ha tratado, pero eso es otro rollo, ¿sabes? Que no lo voy a contestar. Pero tratar bien, mejor me ha tratado todo el mundo, la verdad. Me pregunta Flautis barra baja TSB, pregúntale sobre su grupo de parkour. Ah, es un máquina, sí, le conozco. ¿Sabes? Le conocemos, sí, hemos entrenado con él. Mi grupo de parkour, pues está parado, pero espero sacar cosas porque tenemos un proyectazos de vídeo, además. Sí, de hecho mañana vamos a ir a un pueblo y vamos a grabar un vlog. Sí, sí, pero digo de vídeos en plan tochos, bueno, eso ya, es. En verano. Vídeos rollo editados y tal, sí, sí, en verano sacaremos una bomba guapa, de verdad. Sí. Frase humilde me pregunta, ¿cómo puede inspirarse para hacer esas putísimas tomas, bro? Sin duda el mejor de España. Pues mira, yo me cierro los ojos, bro, y me pongo a pensar, digo, ¿qué haría bien en este vídeo? Y se me ocurren cosas dependiendo de lo que dice la canción, dependiendo sí, la letra, toda esa movida, sí. Y luego también, no sé, mirar muchos vídeos y, no sé, pillar alguna idea que tal, pero tampoco me gusta pillar muchas ideas porque luego siento que me estoy copiando, ¿sabes? Pero, no sé, la verdad, tampoco sé cómo responder muy bien a esa pregunta, porque al final también el movimiento de las tomas le da mucho, ¿sabes? Y como no paro de moverme, joder, pues eso. ¿Cuántos kilómetros puedes hacer en un día de rodaje? No sé, pero entre que grabo y todo, un me montón. Muevo mucho, ¿eh? Joder, te lo juro que me muevo mucho. Grabando... Me mueve mucho, me muevo muchísimo, porque con del parkour y tal, no paro de moverme y estoy todo así. ¿Podrías hacer parkour con cámara? Sí. Sí. Vale. Que alguna vez ya nos ha grabado alguna ya lo toma he hecho. Saltando. Cuando estábamos haciendo una toma en plan secuencia, siguiendo no sé qué, ¿sabes? Tenemos un multiuso, señores. ¿Cuánto tiempo tardas en editar un videoclip? Me pregunta Gorka. Buah, pues depende porque... El colega le mira diciendo, responde bien. No, me ha mirado porque no sabemos si es un colega o no, ¿sabes? Gorka punto... No. Gorka con 2A punto E. No. Que depende, bro, porque te lo juro que hoy he estado haciendo un vídeo que empecé ayer y no me queda nada para terminar porque es vídeo rollo con historia y los vídeos con historia se terminan mucho más rápido, en plan... Es más difícil cuadrar las tomas con la historia, con lo que dice y tal, pero se acaba mucho más rápido. Pero normalmente una semana, una semana y media, es que ahora voy muy rápido, la verdad. Cada vez lo voy haciendo más rápido y tal, ¿sabes? Pero bueno, te diría una semana, 2 semanas para decirte algo, ¿sabes? Pero que es una movida que flipas, depende del vídeo. Yo a veces flipo y digo, joder, si no tardo nada. ¿Cómo conoció a Aymán? Saludo desde Dortmund. Dios, un poco lejos. Ya ves, ¿eh? Dortmund, bro. ¿Cómo conocí a Aymán? Pues, bro, un chaval me mandó una historia de Aymán. Un chaval me mandó una historia de Aymán y me dijo, en plan, no me dijo nada, me la mandó y ponía una historia de Aymán que no tenía ni 1000 seguidores casi el Aymán. En plan, que, ¿sabes? Que sin más ni cantaba, sería su primer tema, en plan, que quería sacar, supongo, ¿sabes? Que era sí, el de orgullo, ¿no? No, el tema de Bando. Ah, vale. En plan, me mandaron una historia que ponía Aymán, filmmakers en Bilbao, y yo obviamente le hablé, como cualquier persona que querría sí, un vídeo. Sí, que busca, vale. Y así lo conocí, bro, la verdad. Lo conocí porque un chaval me mandó una historia suya. Pues GG. Guay. Ahora viene la sección de juegos. Venga, arriba, música enérgica. La parte de juegos es muy sencilla. Tú me dices un tema o varios artistas que tú escuches y yo te tengo que poner una canción suya. Que básicamente es cogiendo una canción del artista, poniendo 5 segundos de la base del principio, si la adivinas bien. Si no, pues tienes un gran fallo. Pero, vale, vamos para adelante. Yo me las fijo. Si es, vale. No vale la colaboración, por favor. No, bro, escúchame, no te miento, te lo juro que no te miento. Vale. GG. Mi hija más miente. GG. Yo no miento, hermano. GG, vale. Pues nada, vamos con Skinny. ¿Eso es Skinny Flex?
Sí, es increíble. Yo también cuando lo escuché la primera vez dije, me meto un pene en la boca que seguramente lo siente igual. Vale. Pues no lo he escuchado en mi vida. Yo, ya, ya, es muy bestia, tío. Claro, es que no es drill, es su parte trapera. What the fuck? Lo siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Yo qué sé, es que no café. Paciente de café. Ya. Luego, ahora que la directora te vas a apuntar para escucharlo, porque no lo escucho en mi vida. Segundo punto perdido. Vale, ahora toda la noche escuchando qué hacen, me llaman mañana y me dicen, oye, que lo volvemos a hacer, tío. Sí, hombre. Va, dale, Bad Bunny. Es una locura, pero ¿dónde? ¿Qué temas son los tienes tú? Esos temas son filtros. Estos temas de 2018, hermano, 2018. Joder, no sé. No sé, bro, la verdad. 9.70. Ya está, eso sí. Esa es back to back. Bien, vale, bien. ¿Ves? Es que tiene cara. ¿Ves? Ya te dije yo que este chaval tiene cara. ¿Qué es ese? Este chaval tiene cara. ¿Que esté tan gana? ¿Y es el puto Sidnine, tú? ¿Qué es tan gana Sidnine, sabes? Mira, la cara que se le va a quedar a la gente después de ver cuántas aciertas, ¿no? Si me fallas esta, te mato. ¿Cómo se llamaba la canción? No sé, pero espérate. Ya sé cuál es, claramente. Te rajo, ¿eh? Ah, vale. Pero no sé cómo se llama. No, es la de... bueno, hace caso a mamá. Esa es la ventana así del juicio. Pero no sé cómo se llama la canción. No hace caso a mamá. Vale, pues esa es. Bien, bien. Dani es un tío listo, hermano. Dani, ven, que te abrazo. A ver, voy. El dinero te ha cambiado, loco, tú no eras así. El dinero te ha cambiado, ahora tú te crees en sí. Vivía medio preocupado. Es que te vas a escoger porque no sabía el título. ¿No te sabes el título? No, sí, pero me lo he dicho. Pero me sale la canción. Me voy a meter la botella por el culo, tú. Y bueno, vamos a continuar con lo que vienen siendo las nominaciones que nos va a hacer Uri en este momento. ¿Qué significa nominar? Nominar significa que nomines a un filmmaker, a un artista o a una persona que tenga influencia, pero quiera meterla en la música, pero no tiene esa repercusión, a que aparezca en una entrevista de este canal. Al Gangri. Listo. Invitado estás. Es que de filmmakers, no sé. Ya, de filmmakers podría decir a Medimar. Podría decir a Medimar, pero no. La verdad es que con Medimar tengo muchísimas cosas que hablar, tío. Ya, de menor también podría hacerle una entrevista. Estaría guapo. Pues sí, nada, sí. Entre nominaciones de Dani y entre nominaciones de Uri, esto ha terminado. Espero que hayáis estado cómodo. Hombre, a gusto. Yo siempre estoy cómodo de todos lados. Este de todos lados. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado la entrevista. Espero que eso, que hayáis estado cómodo. Y nos vemos en una próxima. Un besito, gente. Chao. Venga, chavales. Venga, bros. Bueno.